¿Lo estáis escuchando? Es el motor turbina alternador que genera corriente eléctrica. Y es que hoy estamos visitando la central eléctrica de Diéchar. Bueno, llegar a la central eléctrica de Diéchar supone para los ciclistas diferentes etapas, tres correctamente. Una, la primera, subir por la carretera de Sierra Nevada hasta el kilómetro 18 y medio. Entonces giramos a la derecha en el desvío que va al puerto del Purche. En ese momento llevaremos 24 kilómetros, de los que 18 de ellos son de subidas con rampas entre el 8 y el 12%. La verdad es que es una etapa que lo hace cansina, dura, y además esa rampa hacia el Purche es muy corta. Pero es muy dura, es muy dura. Una vez que lleguemos ahí, estaremos a 1600 metros de altitud. En ese momento nos quedarán 2 kilómetros, eso sí, ya llaneando, para por fin llegar a esta central eléctrica de Diéchar. Bueno, pues esta es de las tres la etapa más suave. La segunda, subir por el camino de los neveros, se dice pronto, donde nos espera su famosa cuesta del desmayo. Ojito a la palabra, ¿eh? Y es que no es para menos, no es para menos, porque nada más empezar, pues son 4 kilómetros, 4 kilómetros de subida al 16% sin descanso ninguno, ¿eh? O sea, luego hay un kilómetro de llaneo, y luego nos quedan otros 3 kilómetros de subida al 12%. Sencillamente brutal, brutal. Bueno, ahí no acaba el sufrimiento, para los ciclistas. Ahí no acaba el sufrimiento. Una vez alcanzado el final de este camino de los neveros, enlazamos directamente con el puerto del Purche, que ya nada más decir el nombre es para asustarse. Aunque el puerto del Purche empieza en Monachil, pero que desde donde lo enlazamos nos quedan 4 kilómetros con rampas del 17%, y eso sí, no bajamos del 13%, para tener luego al final a la derecha, pues el sendero llano de 2 kilómetros hasta llegar, eso sí, ya por fin a la central eléctrica. Sin duda esta opción es solo apta para ciclistas expertos. Y tres, subir el duro puerto de Cumbres Verdes, que son 4 kilómetros con rampas entre el 10 y el 13%, aunque hay algunos tramos que está entre el 16 y el 18%, rampas imposibles, como dice Perico Delgado. Y luego un kilómetro más adelante ya suavizamos con rampas al 8%. Llegamos a la fuente del hervidero y hay que seguir otros 8 kilómetros. Bueno, aunque es todo subida, pero es mucho más suave, Son rampas entre el 6, el 8%. Eso sí, se hace muy duro. Se puede llegar
al Jardín Botánico de la Cortijuela realmente muy cansado. Es camino de tierra, piedrecillas, y eso también agrava la dificultad. Como he dicho, pues se llega allí al Jardín Botánico de la Cortijuela. Bueno, quiero también comentaros que hay que tener en cuenta lo que es al principio de la subida, que desde el centro comercial al sur, allí en la entrada de la Zubia, que es desde donde empieza realmente ya lo que es el puerto exigente, bueno, pues desde ahí hasta la Cortijuela, pues son 1030 metros, son 1030 metros de desnivel, y son 15 kilómetros de distancia. Pero estamos hablando, si hacemos el perfil, estamos hablando de un coloso, un coloso perfectamente del que se sube, por ejemplo, en el Tour de Francia, De hecho, su gráfico es muy similar al famosísimo Alpe d'Huez, quien no conoce el Alpe d'Huez del Tour de Francia. Bueno, pues ahí no acaba la etapa, Una vez que hemos llegado al Jardín Botánico de la Cortijuela, hay 10 kilómetros más. Los tres primeros son cuesta arriba, no muy exigente, pero viene uno cansado. Y estás llegando ya a los 1800 metros de altitud. Recordaros que Granada está a 684. Y bueno, y luego ya los siete kilómetros restantes son un descenso muy suave, hasta llegar por fin a esta central eléctrica de Dieche. Luego nos quedan otros 2 kilómetros, eso sí, cuesta arriba, un poquito empinados, donde ya terminamos, llegamos justo en el puerto del Purche. Y de ahí ya podemos dejarnos caer o por el mismo puerto del Purche, o incluso, como he dicho, a mitad, un poquito más abajo de seguir el Purche hacia abajo, podemos enlazar a la derecha por el camino de los Neveros. Bueno, esta es la etapa, digamos, intermedia en cuanto a dificultad de las tres que os he comentado, ¿vale? Bueno, la central aparentemente está abandonada, pero como podéis observar, está en funcionamiento. Fue construida en 1917 y es muy parecida a la que ya os grabé de Nuestra Señora de las Angustias de Dila. Deciros también que, bueno, a título personal, pues yo aquí el presente ha realizado las tres subidas que os he comentado de cómo se puede llegar hasta aquí. Pues nada, si os ha gustado este vídeo, pues espero vuestros likes. Y nada, y hasta el próximo vídeo a todos. Adiós.